Muchas gracias, diputado presidente. Hace semana y media, Costa Rica despierta con la noticia de que el viceministro de la presidencia le ha propuesto a la Procuradora General de la República que asuma una embajada. Esa es la noticia. A partir de ahí, todos los días ha salido un filamento nuevo de esta historia que obligatoriamente nos lleva a elucubrar acerca de los hechos ciertos, de los orígenes y de las responsabilidades. En esa semana y media, hechos concretos y demostrados. Uno, el viceministro de la presidencia, Daniel Soleil, acepta que él se reunió con la procuradora Ana Lorena Brenes, que le planteó la posibilidad de que fuera una embajada. Dos, la Procuradora General de la República confirma que el hecho ocurrió. Tres, doña Ana Lorena Brenes habla con el presidente de la República y le informa de lo ocurrido. El presidente de la República le dice que investigará y resolverá. Cuatro, el viceministro de la presidencia renuncia a su cargo de manera elegante y solidaria, sin hacer más mención que de los hechos hasta ahí conocidos. Cinco, durante una larga semana en casa presidencial se hace el más absoluto silencio sobre lo ocurrido. Seis, el domingo conocemos dos cartas del ministro de la presidencia donde afirma que está dispuesto a venir a una comisión investigadora y donde agradece a don Daniel Soleil sus servicios y reconoce su dedicación. Y hoy, para redondear esta cadena de elementos constitutivos de una historia altamente preocupante y gravosa, el presidente de la República, de manera omnipotente, decide y comunica que el tema está en manos de la Asamblea Legislativa y que las y los diputados debemos resolver. Colegas, quien se extravíe en este relato puede volverlo a leer en actas. ¿Cómo es que el viceministro de la presidencia incurre en un acto de semejante magnitud ética y política motu propio? ¿Será opción uno que don Daniel Soleil actuó por iniciativa propia, cosa que resulta muy poco creíble porque durante los meses que trabajó como viceministro y estuvo en la Asamblea Legislativa, no hubo un solo acto de interacción que no consultara con el ministro de la Presidencia? Todo lo que hablamos, todo lo que intentamos construir, quedó sujeto a consulta con su superior jerárquico. Y cuando se trata de procedimientos legislativos que son de rutina en la mayoría de los casos, el viceministro Soleil Gutiérrez consultó a superior jerárquico, y cuando estamos frente a un hecho de la gravedad y la magnitud del que analizamos, a alguien se le ocurre que no consultó, que no tenía instrucciones previas. Queda la interrogante en ese análisis, que es lógico, no es jurídico. Segundo escenario: don Daniel Soleil actuó por propia iniciativa.
Como he oído algunos defensores del ministro invisible, don Daniel era muy amigo de la procuradora y fue a tomar café como amigo. Y en la conversación entre amigos le propuso ser embajadora. En el primer caso, si hubo una mano que meció la cuna, si hubo una autoridad política superior que lo dirigió, esa autoridad política superior debería renunciar antes de que se lo pidamos. En el segundo caso, si el viceministro actuó por iniciativa propia, la autoridad política superior que lo escogió debe renunciar porque no supo escoger a quien lo iba a representar en segunda instancia institucionalmente. Esto es una Y y solo tiene un punto de referencia. La superioridad jerárquica del viceministro de la presidencia recae en el ministro de la presidencia. Y el ministro Melvin Jiménez cayó, se ocultó, se invisibilizó durante una semana en una de las peores circunstancias que ha enfrentado este gobierno. Por eso nosotros proponemos y sostendremos que debe comparecer ante el plenario legislativo y que así como se trabaja en una comisión, aquí todas y todos los diputados podamos realizar la interpelación, porque lo que he hecho ahora es una argumentación. Cuando tengamos el intercambio correspondiente, elaboraré las preguntas que en mi caso me llevan sin lugar a duda a la conclusión de que Daniel Soley Gutiérrez es el chivo expiatorio de una historia en que alguien dio una orden de conveniencia, de estrategia, de incorrección ética, y ahora no aparece para pechugar con la orden dictada. Muchas gracias.